mío. Pero lo que estamos en el dique aquí bajo mundo. Pero yo imagino que tú no te puedes preocupar. ¿Así? No, yo, como dice Enrique, uno es como Enrique Astoa. Nosotros somos Astoa. Y chico. No, quiero un bebecito. No. Para tener una niña grande y un bebé chiquito. No, porque cuando ya crezcamos, como seas, como cuando ya yo crezca y el bebé también, no vas a tener más bebecitos. Pues voy a tener otro más. No. Como ya yo no tengo bebé, que tú eres una niñota grandota, yo necesito tener otro bebé. Cómprate otro un perro bebé. Chico. Pero yo quiero un bebecito para no, ponerlo así en la camita no, y darle bechito. Mira, cómprate un perro bebé. ¿Dónde anda esta marica? Y mira, les voy a mostrar a un amigo mío que yo admiro mucho, aquí nació el de Medellín, y voy a pasar a saludarlo para que vean. Esto es un personaje, un personaje. ¡Santi! ¡Andre! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Pollito tropical, mi amor! ¿Cómo estás? ¿Cómo oye, a Santi, lo amo. No, no, vea, es que eso sí practica. No, no, claro, que él me pone a vender porque él sabe que es el mejor vendedor de Colombia. Esta gomita de dos colores, de dos sabores, una vaina de la luna, tú coges, te la comes y sientes toda la sensación a ver por haber. Ajá. Es muy fácil. ¿Usted cuál es la necesidad? ¿Cuál es? ¿Usted le gusta el dulce? Sí. Esta es la gomita más chimba. Ahí la tiene. Cómala, cómprela, que es muy barata. Ya, precio, calidad y la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Que a usted le gusta el dulce. ¿Cuál es el precio? Que es muy barato. ¿Y cuál es la calidad? Que es la mejor del mundo. O si no, o no me cree, pruébele, veré. ¿Será que puede ser mi profesor? Ah, la, no, gracias. Profesor. Me retiro, con permiso. Les voy a decir una cosa. Yo les voy a mostrar por qué él es el mejor vendedor. Antes que vengas, que esto no es de mostrar, esto es de explicar. ¿Verdad? Yo vendo productos desde $1,000 hasta 5 millones de pesos, o 10 millones de pesos, creo que he vendido hasta 10 millones de pesos, al por mayor, al detalle, genero empleo, y tengo... Tribu de España, amo ver las historias en las que me están etiquetando con el álbum físico. Para los que lo tengan, etiquétenme que los quiero ver. En México, ustedes lo pueden conseguir en México. Me encanta que lo estén cacharreando, que lo estén leyendo. Y me hace feliz que mis manos estén literalmente en sus manos. Así que síganme etiquetando que los quiero ver y leer y buscar y estoquear. Hay algo que no han podido ver ustedes, los que no tienen el álbum físico, pero que lo van a ver cuando vean el álbum físico. Está todo el álbum escrito a mano, con un montón de cosas y mensajes que les dejé y tesoros dentro del álbum físico. Ya me di cuenta por un montón de historias que me han puesto que también está disponible. Oigan, les propongo algo. Este sábado a las 6 de la tarde hora Colombia quiero hacer un Instagram Live para que nos encontremos ahí y conversemos un rato, pero sobre todo para que escuchemos el álbum, celebremos las primeras 3 semanas del álbum Mis Manos, para que lo escuchemos juntos, para cantar un ratito, para conversar y para contarles un poquito a cara para que arranque el tour. Nos vemos este sábado, la tribu. Esas cosas que no les he compartido detrás de cada canción, el motivo de cada canción, la razón de cada canción, historia detrás de cada canción. Y para que celebremos que estamos vivos y estas canciones que nos han hecho sentir cerca, contando los minutos para que podamos salir a cantarnos esas canciones cara. Les cuento una historia que Dani Martín no va a ser capaz de contarles a ustedes, se las voy a contar yo. Dani Martín agotó su primer vinilo y sacó el segundo porque yo compré el último de la primera edición. Véanlo. Dani, fui yo el que lo agoté. Te amo, Dani. Vean este orgullo. Esperen un momento. Maravilla. A ver, ¿dónde estoy yo? Por aquí. Véalo. ¿Qué dice ahí? Arribita aquí, ¿qué dice? Camilo Echeverry. La tribu. Así que sí, Dani, si mis cálculos no están mal. Qué guapo saliste aquí, Dani. Si mis cálculos no están mal, mi álbum Mis Manos debe estar en físico ahí al lado de tu nuevo vinilo, tu nueva edición, con el vinilo rojo. Entonces, ya que yo me compré este, mándame el rojo, por favor. Gracias.
ácido hialurónico acá para poder enderezar el tabique que lo tenía un poquito como mal formado. O sea, tenía una tutumita acá que me incomodaba. Usted sabe cómo somos las mujeres, que por todo nos complejamos. No era la gran cosa, pero no me gustaba. Babies, sí, me hice aumento de labios. Como pueden ver, está inflamado. Y también tengo hematomas. Eso se va a ir en dentro de 3 a 4 días. Y no, no me operé la nariz. Solamente me inyectaron composta. Así que me inyecté ácido hialurónico para poner el tabique completamente derecho. Y me encanta cómo quedaron los labios. Bueno, bueno, yo estoy aquí editando y me prepararon esto. Vamos a ver a qué sabe. Un bistrami de los gorditos sándwiches. Mira, esto es un sándwich con seño. Esto está lleno de verdad, mira, mira. Yo tengo que abrir la boca grande con cojones. ¡Qué fucking rico! Esta yuca salió viriosa, que es una yuca viriosa que lleva demasiado tiempo enterrada. Así que puede que esta yuca sirva o no. Pero el que está grande, está grande. A 13 meses, o sea, ya está pasada. Uno la reconoce porque es más blanca, es blanquísima, blanquísima. Y a la hora de partir, vea cómo parte, como madera, ¿sí ven? Y es porque este es el sembrado viejo que había acá cuando compré la finca. Y ahí está el nuevo que yo siembré de mata, de plátano. Y les voy a dar un poco de teoría para que aprendan para cuando lo manden a la revoltería o a comprar yuca, sepa. ¿Cuál es la diferencia entre la yuca viriosa y la yuca normal? Que la yuca normal, para estar buena, se siembra entre 7 a 9 meses para que salga suavecito. En cambio, la yuca viriosa es porque lleva entre 2. Por este lado tenemos los nuevos sembrados, que vea. Mire, esas son las minimaticas de yuca que apenas están creciendo. Ya llevan como 3 meses de sembradas. Ahí hay. Y esas son las de plátano. Las de plátano también están chiquiticas, pero parce, el plátano es muy bueno tenerlo, tras de que es bueno, lo pagan bien. Y pues parce, usted planta una matica y de ahí para allá se reproduce sola. Vea, esas son las nuevas matas de plátano al lado de las de yuca. Herramienta, guardo esto y sigo con una yuquita que vi por allí que ya lleva como 9, entonces si no, 9 meses, entonces si no la saco pasa lo que les dije, se daña. Que mi amor, no va a caer pues. Señores, de todo lo que saqué me quedo con el racimo de plátanos porque la yuca la vi muy vidriosa, entonces vamos a ver si se frita o no. De igual tengo que sacar más cosas, pero no les voy a mostrar porque pues ya es cosa mía. Aquí voy con el racimo. Señores, todo lo que ustedes vieron es lo que uno hace el día de producido de la finca, o sea, el día que toca sacar lo sembrado. Entonces, si el racimo de plátanos está muy biche, usted lo deja acá, le da un tiempito y vea cómo termina, madurado. Ajá, por eso vamos al campo. Me acaba de dar mi sobrina, ¿eh? Ama lo que haces, CR7 y Ana Cristiano. Y a lo que le da a mi mamá y a mi hermana, hoy la está rompiendo, la está rompiendo. Ay, qué chimba de regalo. Pum, para el estudio. No le trae una a usted, mamita, pailas. ¿Cómo la ve? ¿Tengo Cari, que le digo? No, yo también van a meter a mi tía. A mí no me metan en eso. Espera, déjame contarte. Espera, se hace la boca. No, para ver qué me cae. Si tengo que contarte. Si cuéntalo de ella. Pues si tengo que contarte con esa. Te duermes y estás hablando con el culito.